Ezequiel 2. Venimos de la primera visión que tuvo Ezequiel. Vimos cómo mediante símbolos el profeta vio representada la soberanía, el poder, la fuerza, la autoridad absoluta que tiene Dios. Y Dios no solo tiene poder total en todo el universo, sino que también lo conoce todo. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, te conoce, nos conoce, conoce nuestras fuerzas, debilidades, deseos conoce lo que hacemos en todo momento y lugar. El Dios que todo lo puede y todo lo conoce, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y es mediante su palabra y mediante la oración que nos ayuda a vincularnos fuertemente con Él y escoger los mejores caminos en la vida para ser felices, para ser fieles y para ser felices a otros. Infelizmente, cuando analizamos la historia del pueblo de Israel, este se apartó de los caminos designados por Dios. Se olvidaron del Dios del universo, de un Dios que ama, de un Dios que todo lo puede, que todo lo conoce y que aún así se toma el tiempo para conocer a cada uno de sus hijos. Se olvidaron de Dios y en su lugar pusieron su corazón egoísta, que a diferencia de Dios ellos sabían que eran débiles por sí mismos y que sus planes y estrategias eran muy limitados frente a la inteligencia divina. Dios los amó y en su sabiduría les dijo qué hacer, pero cuando ellos se alejaron de Dios solo conocieron el sufrimiento, sabiendo que si seguían a Cristo hubieran sido felices. Dios da ánimo en su ministerio a Ezequiel porque reconoce que su labor era fuerte, exigente, porque el pueblo de Israel ya no era en toda su plenitud el pueblo de Dios, ya que se comportaban como paganos que no conocían a Dios y no como aquellos que representaban al Señor, lo que hacía su trabajo como profeta de Dios más complicado todavía. Todos hacían las cosas a su manera, pero Dios apoyaba a Ezequiel para que siguiera cumpliendo su ministerio y encaminando a las personas hacia Dios. En la historia de Ezequiel podemos estar de dos lados. Podemos llegar a ser parte de la gente que niega la dirección de Dios y decide hacer las cosas a su manera, incluso yendo en contra de los preceptos que Dios quiere para sí. Los que pertenecen a este grupo se convencen de que al hacer lo que ellos quieren son libres y felices y no ven que solo negaron la ayuda de Dios y se dirigen hacia la destrucción y a una vida de sufrimiento. Quería animar a ser parte del grupo de Ezequiel. En ese grupo puede que la gente hasta te rechace, puede que hasta vayas en contra de lo que la generalidad hace y dice. Ser parte del grupo de Ezequiel significa ser firmes en los caminos de Dios. La labor del creyente hasta puede llegar a ser difícil, pero a diferencia de otro grupo que fue llevado a la destrucción, si vamos por los caminos del Todopoderoso, seremos bendecidos y felices. Ezequiel fue un hombre que trabajó por la salvación de otros. Esa invitación es también para nosotros. Que podamos transitar los caminos de Dios dedicados, esforzados y comprometidos, no solo por nuestro propio bienestar, sino también para que otros también conozcan la salvación en Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Danos el espíritu, la fuerza, el perfil, las actitudes, las características de Ezequiel. De mantenernos firmes en tu palabra, en tus principios, en tus caminos. De permitir que ser guiados por tu gracia permanentemente. Bendice a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.